este acto se pincela con algo extraordinario, un toque artístico. Es un himno a la alegría que ya todos. Miles de personas de diferentes puntos del país se unieron a la marcha por la vida, la paz y la justicia, organizada por el Consejo de Convivencia y Seguridad Ciudadana, a fin de pedir un alto a la violencia. Es una muestra que podemos darle a nuestro país y a nivel nacional, a nivel mundial, que El Salvador está pidiendo y está clamando la paz para nuestros seres queridos aquí en el país y fuera de nuestras fronteras patrias. Eso es lo que le pedimos. Desde los aires así se veían las calles aledañas a la plaza El Salvador del Mundo, lugar que se convirtió en el punto de concentración para miles de personas de todas las edades. Estas imágenes fueron captadas en exclusiva gracias al dron TCS. Tal y como se tenía programado, a la actividad asistieron el presidente y vicepresidente de la República, algunos miembros del gabinete de gobierno y los integrantes del Consejo de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Sin embargo, los grandes ausentes fueron los representantes de la empresa privada y el fiscal general de la República. Ya en su discurso, el presidente Sánchez Serén envió un mensaje esperanzador, asegurando que el problema de la inseguridad que enfrenta el país tiene solución. Este día queremos reafirmar que no vamos a ceder ni un solo espacio a la delincuencia, que todos debemos ser agentes activos y protagónicos de la paz, la vida y la esperanza en nuestras familias, en los centros de trabajo, en las comunidades, para construir un El Salvador seguro. La actividad finalizó con un acto simbólico, la liberación de globos blancos que representan el anhelo por encontrar la paz. Roberto Cardoza, TCS Noticias.